Más noticias, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el enlace ciudadano número 447 realizado en Cuenca, provincia de La Suay, se refirió a varios temas, entre estos sobre la refinería de Esmeraldas y los subsidios. Subsidios. Si hablamos que en promedio se ha afectado la estructura de costos en un 1%, supongamos que, como es un promedio, que alguien le afecte el 1.5%, el 2%, que no puedan recuperar productividad por un 2%, que se dedique a otra cosa. Dicho de otra manera, la rentabilidad de su negocio no existía. Estaba cargado a un subsidio del pueblo ecuatoriano. Ellos pidieron que se retiren subsidios, los subsidios para el sector industrial se han retirado, compañeros. ¿Por qué no dicen que siguen teniendo la energía más barata, la energía eléctrica más barata de toda la región? Refinería de Esmeraldas. Avanza, ya estamos cerca de concluir ese proceso de rehabilitación. Estamos seguros de que en la primera quincena de noviembre la refinería de todos los ecuatorianos estará operando al 100% de su capacidad. Venía operando a 80.000 barriles por día, va a operar a 110.000 barriles por día. Innovación tecnológica. El desafío para Ecuador no es depender de materias primas, no es depender de petróleo, no es depender de banano o camarón, es depender de valor agregado. Y cuando ese valor agregado tenga tecnología ecuatoriana desarrollada por un joven ecuatoriano, mayor cantidad de renta se quedará aquí en el Ecuador, porque será un producto orgullosamente ecuatoriano, con tecnología ecuatoriana, con patente ecuatoriana. Programa de generación de conocimiento. Hicimos la generación de conocimiento en las empresas públicas. Debo decir con entusiasmo que de los 100 profesionales que entraron a la CNT, 93 han continuado. Es decir, altamente exitoso el programa. Muchos de ellos se fueron a la Universidad de Huawei, en Shenzhen, me parece. Entonces, estos chicos maravillosos ya están de vuelta. Y ya 63 se incorporaron ya a distintas áreas de la CNT como jóvenes profesionales de la generación de conocimiento, orgullosamente servidores públicos altamente capacitados.